Este es Powerhouse Latino de Katy, Texas. Bienvenidos a todos los que nos visitan, nos miran por internet. Hoy va a haber una palabra poderosa para tu vida. No te desconectes. Invita a alguien. Comparte este link porque va a haber una transformación para tu vida en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a dar un repaso de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Estamos en la serie que estamos viendo, la serie Transformando Vidas que Transformen el Mundo. Ese es el mayor visión que nosotros tenemos como iglesia. Ese es el propósito: transformar vidas que transformen el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la pastora Diana nos estuvo dando un tremendo servicio la semana pasada. Era de ser agradecido para poder dar fruto, ¿verdad? Esa es una de las maneras muy importantes que nosotros podemos dar fruto, es siendo agradecidos. Ella nos compartió Mateo 18:18. Dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y ella puso una ilustración, ¿verdad? Cuando estaban una persona estaba atada, pero de las manos, y tenía otras ataduras atrás, como lo que era el rencor, los miedos, la amargura, persona con muy corazón duro. Y ella puso una ilustración que la persona pues quería entrar a otra temporada, pero le seguían ataduras, ¿verdad? Y muchas veces queremos avanzar, pero esas ataduras no nos dejan. Entonces ella lo puso de esa manera. Y yo creo que para entrar a esta nueva temporada, esta nueva década, este nuevo año, tenemos que eliminar con todas esas cositas. Tenemos que eliminar con todo ese pecado, esa iniquidad, esa falta de perdón, esa inseguridad. Todo eso lo tenemos que dejar atrás. Dice, también hizo una pregunta: ¿Cómo terminas el año 19, entrarás en el año 2020? O sea que si usted no dejó atrás el pasado, usted lo viene arrastrando. Y no queremos eso, porque estamos entrando no solo en un año, estamos entrando en una nueva década. Esta nueva década son 10 años. Desde hoy depende lo que usted va a proyectar en los próximos 6 años, 5 años, 6 meses. Las decisiones que usted haga ahorita en este momento, en romper todo obstáculo, romper todo paradigma, romper todo hábito, porque muchos tenemos hábitos ya. Si los rompemos, vamos a tener algo mejor para en los próximos 6 meses. Yo siempre comparto esto, y no se vaya a ofender, que solo un tonto hace lo mismo todos los días para recibir algo diferente. Solamente es una persona que no piensa. Yo voy a hacer haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero pensando que hay algo más grande para mí. Eso nunca va a llegar. Usted tiene que empezar a hacer cosas diferentes. Tiene que empezar a romper con estructuras, con religiones, con hábitos de la vida que hemos puesto en nuestras vidas por nuestros antepasados. También compartió Salmo 104. Como dijo, entra con acción de gracia. Dale gracia por todo lo que has pasado, toda esta década del 2010 hasta el 2019. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Danle gracias y alaben su nombre. Una persona malagradecida nunca produce algo bueno. Nunca avanza, no cree, no se desarrolla, no alcanza su máximo potencial. Porque siempre está viendo la queja, siempre está viendo los errores, siempre está viendo los issues, siempre está viendo lo negativo. Pero déjame decirte que Dios no te mira así. ¿Se acuerdan lo que yo les compartí, que la vista 2020 es una vista perfecta?
Esa vista estamos entrando en estas épocas. Dios te mira en la perfección. Aunque tus parientes te digan no sirves para nada, eres un malcriado, no sabes hacer esto, nunca te va a ir bien. ¿Sabes cómo te mira Dios? Con los ojos 20-20, con la visión 20-20, te mira próspero, te mira sano, te mira conquistando, te mira en éxito. Esa es la visión 2020. Esa es la visión perfecta de Dios. Y esa es en la visión donde tenemos que caminar nosotros. Aunque no tenga trabajo, yo me miro como una persona que tiene un negocio. Aunque mi esposa no está conmigo ahorita, yo la miro al lado de mí. Aunque mis hijos están apartados en el mundo, están allá y están tirados con la droga, con el alcohol, mi padre lo mira conmigo sirviendo, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo tú miras? ¿Cómo crees que Dios está mirando tu situación? Él la mira perfecta. Él la mira perfecta. Aunque tú, por ejemplo, yo cuando estaba allá atrás en los botones, yo me miraba una persona como, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero Dios me decía, tú tienes algo por dentro. Yo te veo, lo que tú no miras, yo lo estoy viendo. ¿Y qué pasó después de 10 años? Acá estoy. Acá estoy. Nunca me había parado en público. Nunca sabía hablar. Digo, ¿qué tantas palabras me vas a sacar de mi corazón? Dice, solamente obedece. ¿Y sabe lo que hice? Heme aquí, Señor. Aunque soy tartamudo, no tengo nada que ofrecerte, pero si tú quieres usarme, úsame de la manera como tú quieras. De esa manera tenemos que ver. Una persona malagradecida siempre vive en queja, dando vueltas en el desierto. Y eso lo vemos en la Biblia. El pueblo de Israel siempre estaba quejándose de todo. Le daban la mejor comida, le daban la mejor vestida y le daban la mejor guianza. Y aún así se quejaban. Usted tiene de comer, tiene su casa, tiene su techo, tiene su carro y se sigue quejando por lo que tiene. Usted tiene una iglesia donde venir a adorar, a exaltar el nombre de Cristo, a presentarse como un cuerpo en sacrificio y no llega temprano. Vamos, iglesia. Esos son cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados. Esa es la misión. Yo fui transformado para poder transformar al mundo. Y yo te voy a decir la verdad. Y si la verdad te ofende, perdóname, pero la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Nuestro Padre es el creador de todas las cosas. Ella compartió ese punto. Nuestro Padre es un visionario. Nuestro Padre tiene planes para cada vida. Y yo me paré en la palabra visionario. Bueno, dije, si mi Padre es visionario, Él lo ve. Yo soy su hijo. Yo también quiero ser visionario. Porque así como Él mira, yo tengo que mirar. Y yo me tengo que ver visionario, con una mente brillante, que trae ideas brillantes, propósitos, visiones. De esa manera nos tenemos que ver, porque Él es todopoderoso. Bueno, eso fue lo que fue la semana pasada. No sé si me escapé algo, pero ya iba a predicar lo de la semana pasada, pero vamos a empezar con nuestro mensaje del día de hoy. Amén. Amén. Bueno, estamos, como les digo, en la misma visión, transformando, y hoy mi título es transformación en el propósito. No hay ninguna transformación si tú no tienes un propósito. Bájame ahí, porque sea, o el agudo, bájamelo. Si no tienes un propósito a dónde ir, no tienes una visión dónde ir. El propósito de Dios es transformarnos para transformar a los demás. Dios quiere usarnos para recuperar algo perdido. ¿Qué es algo perdido? El hombre. Lo que se perdió desde el principio, Él lo quiere recuperar.
¿Y cómo lo va a recuperar? A través de nosotros, a través de usted, a través de la iglesia, a través de la comunidad. Desconocer nuestro propósito es como arar en el mar o caminar sin rumbo fijo y nunca vamos a ninguna parte. Está siendo como una persona de la que ya está acostumbrada a venir los domingos, a el lunes voy al trabajo y hacer una rutina, pero no vas con una visión. Y te hablo en cualquier área de tu vida, en tu vida, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu hogar, con tu iglesia, con tu ministerio, con lo que Dios te ha dado. Tenemos que tener una visión. Las personas que no, tristemente un gran porcentaje de hombres y mujeres mueren sin entender por qué Dios los creó o sin descubrir su propósito aquí en la tierra. Y hemos visto tanta gente que se está matando por estar tan estresada, está hasta metiéndose pastillas para morirse. La humanidad no está lista porque no ha podido creer en su propósito. Dios los creó para descubrir un propósito. Usted ha sido creado para que usted pueda descubrir su propósito. Los que sí conocen su propósito caminan seguros por la vida del éxito. Si tú sabes cuál es tu propósito realmente aquí en la tierra, caminarás en éxito. Todo ser humano se hace estas cuatro preguntas. Y yo creo que tú te las has hecho, yo me las he hecho. Y yo quiero te las voy a compartir. Pregunta número uno: ¿quién soy yo? ¿Te has preguntado eso? ¿Quién soy yo realmente? Esa pregunta se relaciona con identidad. ¿De dónde vengo yo? No viene del mono, eso se lo aseguro. Que no se ponga a pensar. No viene de allá. Esa pregunta es de origen. ¿Por qué estoy aquí? Esta pregunta es de propósito. ¿Hacia dónde voy? Esta pregunta trae destino. Cuatro preguntas que tú te tienes que hacer al diario. ¿Las has contestado? Bueno, te vamos a ayudar a contestarlas. Toda persona que no conoce su propósito siempre camina insegura. Las personas que no conocen su propósito a menudo no se entienden ni se aceptan a sí mismas y por lo tanto terminan compitiendo con las personas a su alrededor porque no tienen identidad, no saben quiénes son y no saben para dónde van. Entonces andan imitando cosas para robar la bendición de otros y todo se le va como competencia. La cosa no es competencia, es que tú salgas adelante y demuestres que tú mismo lo puedes hacer. Toda persona que no conoce su propósito vive infeliz, insatisfecha, vacía, desenfocada, deprimida y termina solo. ¿Ha visto una persona que dice: no tengo a nadie, estoy solo, nadie quiere orar por mí, nadie me quiere? Esa es una persona que no tiene un propósito, no ha llegado a conocer quién es, a qué vino y para dónde va. Pero tenemos el mejor ejemplo en la tierra, nuestro Señor Jesús. Él vino con un propósito, Él vino con una misión. ¿Estamos de acuerdo? Jesús en la tierra tenía un propósito y tenía una pasión aquí en la tierra. Vamos a leer Lucas 19:10, por favor. Vamos a entrar en esta lectura. Dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Léalo conmigo una vez más, que fue en voz alta. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.
Pastor, ¿cuál es el propósito y cuál es la pasión? Te la digo. Buscar perdidos era el propósito. Salvarlos era su pasión. ¿Tenía visión? ¿Sabía dónde iba? ¿Sabía lo que vino? Edwin Lewis Cole nos dice en uno de sus libros: el propósito identificado crea una pasión. Cuando tú no sabes ni para dónde vas, ni quién eres, ni qué es lo que Dios quiere aquí contigo, no vas a tener ninguna pasión para hacer nada. Todo lo vas a hacer mecánicamente porque no hay una pasión en ti de hacerlo. Cuando hay una pasión dentro de ti, hay algo que por dentro está hirviendo, hay algo que por dentro a ti te impulsa a darle todo al Señor, a ser más eficiente en tu hogar, más eficiente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tienes un propósito a dónde ir. Vemos aquí en la escritura, ahorita lo vamos a leer completo, que Él vino a buscar y salvar a los perdidos. El propósito de Jesús es salvar y buscar a los que están perdidos, a los que están allá afuera. Él vino a ganar para que podamos ganar a otros. Usted fue ganado para que usted gane a otros. Usted fue ganado para que usted sea equipado para poder ganar a todo Katie. La salvación es el comienzo de la transformación. Cuando usted fue salvo, cuando usted reconoció al Señor, ese fue el comienzo de su transformación. Si este es el propósito de Jesús, entonces, ¿cuál es el mío? Hacer lo mismo. Tenemos que buscar al perdido, a la persona que está a punto de quitarse la vida, a las personas que están a punto de separarse de su matrimonio, a las personas que están haciendo una locura. A esas personas son las que tenemos que ganar. Tenemos que ganarlas. ¿Cómo las vamos a ganar? Con el amor de Dios. ¿Y cuál es la visión de esta iglesia? Es ganar almas. Vidas transformadas es ganar. Primero tenemos que ganar. ¿Cómo vamos a ganar, pastor? ¿Sentaditos aquí todos los domingos? Yo creo que ni un resfriado vas a ganar aquí en lo calientito. Todos nos tenemos que meter en la visión, porque la visión es de todos. No solamente de los pastores o de los líderes, es de todos. Todos tenemos que ganar almas para el reino de Dios, porque la situación no está tan buena como la vemos allá afuera. Acá, bueno, tanta noticia que se escucha: temblor aquí, temblor allá, incendios acá, y pasa esto acá, y que están diciendo que va a haber guerra. O sea que todo esto está poniendo en caos. Pero sabes una cosa, tu trabajo y el mío es rescatar las almas. Por si viene Cristo, que ya está muy pronto, todos nos vamos con Él. Todos nos vamos hacia el cielo a ganar el reino de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La siguiente, te voy a dar toda la visión, lo que es Powerhouse, es ganar. ¿Y cómo lo ganamos? Con eventos, con ACE, con KCM, con el Rancho Jordán, ir a evangelizar, salir los sábados. Eso es todo, es muchas actividades que esta iglesia tiene. Te tienes que conectar, tienes que conectarte en un grupo para ir a ganar. Después de que ya los ganamos, los conectamos. ¿Cómo los conectamos, pastor? Bueno, tenemos conexión con las clases de membresía. De las clases de membresía, usted sale, está aprendiendo qué es una membresía, por qué estar en una iglesia, qué es lo que se espera de usted y qué es lo que esperamos de nosotros de usted. Cuando usted sale, usted está listo para servir en un lugar como ayudante. Así como dijo Moisés: heme aquí, Señor. ¿Verdad? Usted tiene que hacer lo mismo. Usted ya fue ganado. Ahora, ¿en qué puedo servir?
¿En qué área puedo servir? Me necesitan en la música, me necesitan en las cámaras, me necesitan en el sonido. ¿En qué área yo puedo servir? Champion Center, la guardería. Hay muchas áreas en esta iglesia que se necesitan manos. Se necesitan manos. Después, ¿qué es el otro? Consolidar. Discipular. Ese discipulamiento te conectan con un líder, te conectan a un life group. ¿Cuántos de aquí van a un life group? Los que no han ido, conéctate. Esos life group trae vida, trae conexiones, trae avivamiento, trae coinonía con los demás. Y esa es la iglesia nos congregamos aquí, pero la iglesia es en casa. La iglesia es en casa. Esos grupos de vida son tan poderosos que hemos visto personas liberadas, hemos visto la mano de Dios moverse en sanidad, hemos visto la mano de Dios verse en provisión. Pero usted se tiene que conectar. Después de discipular, ¿qué pasa? Los enviamos. ¿Dónde nos envían? Bueno, a evangelizar allá afuera. Te enviamos a Perú, un viaje al año, a ser misionero. Te enviamos a África, te enviamos a India, te enviamos aquí a Brookshire, a todos los alrededores de Katy para evangelizar. Te enviamos a tener un life group para que abras tu hogar. Si uno, muchos de nosotros, gracias a Dios que tenemos varios de nosotros, de los grupos de aquí que abren su hogar. Pero yo he conocido personas que dicen, no, mi hogar es mío y nadie me lo toca porque aquí nadie viene. ¿Sabes qué? Si ese hogar Dios no te provee, no es tuyo. Muchos de nosotros somos tan materialistas que no queremos darle lo que Dios nos dio en ofrenda. ¿Sabías que cuando tú le das lo que tú tienes al Señor, Dios te lo va multiplicando? Dios te va incrementando. Dios te va abriendo puertas, Dios te va ensanchando en territorio. ¿Y para qué te endiosas en una casita si Él tiene un acre ya preparado para ti? Esa es la visión del Dios del 2020. La visión, Él no te mira en ese carrito que estás manejando. Él no te mira en esa casa que estás viviendo. Él no te mira en ese apartamento donde estás. Él te mira próspero. Te mira con una casa grande donde entran almas y vas a ministrar. Esa es la visión de Dios. Pero la visión de Dios se va a cumplir cuando tú seas obediente. Porque si tú no eres obediente, la visión de Dios, ahí va a estar hasta que tú decidas. La historia de Zaqueo nos enseña sobre Dios dos cosas muy importantes. Vamos a leerlo. Estamos en Lucas 19, 1 al 10. Y vamos a leerlo para entenderle. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Hay aquí alguien que hace income tax? ¿No? De la región que se había hecho muy, muy, muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era poca estatura. ¿Hay algún chaparrito aquí? Y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo. Se subió a una higuera en sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús había pasado por ahí. Cuando Jesús pasó, lo miró y dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme en tu casa. ¿Dónde? Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. Los que abren su hogar deben de estar con entusiasmo y alegría y preparar su hogar y ponerle lo mejor, la mejor manjar para que todos vengan. Fíjense. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesucristo a su casa. Sigamos.
Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. La familia te va a ser disgustada. Tu familia te va a juzgar. Va a decir, ¿vas a abrir tu hogar para un life group? ¿Estás loco si acabas de comprar una sala ahí en Rooms to Go y te costó tanto? Los niños la van a romper. La alfombra la acabas de poner. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Vamos a encontrar gente así. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: este es lo mero bueno, así es que ponga atención. La salvación ha venido hoy a tu casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Jesús. Vino para salvar, vino a buscar, no vino a sentarse, no vino a ser servido, porque él era un rey, él era el rey todopoderoso. Él no tenía que hacerlo, pero él se despojó de su poder, de su majestad, de su gloria, se despojó para venir aquí a la tierra. ¿Y para qué? Para buscarte a ti, para buscarte a ti, para buscarte a ti, para darte vida, para sanarte, para liberarte, para romper todo el pecado, para romper toda maldad, toda iniquidad, todo lo que está al pasado, todo lo que nuestros ancestros están arrastrando con nosotros, falta de perdón, todas esas cosas. Jesús vino a darte vida. Jesús vino a morir en la cruz para que todo eso fuera limpio. Fuera limpio. Ahora sí estamos entendiendo la historia. Te voy a explicar 3 cosas que hizo Jesús aquí. Jesús está listo para recibir a cualquiera. A cualquiera, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo vienes, no importa quién eres. Jesús te ama y Él está listo para rescatarte, para decirte: hijo mío, he estado esperando por ti. Te he estado esperando que llegues en sí. Tú eres el escogido. No hay nada imposible en mi nombre. Él viene y Él está listo. Jesús está listo para recibir a cualquiera. Qué hermosa palabra de esa. ¿Te imaginas yo siendo una persona cabeza dura? Que siempre ofendía, toda palabra que salía de mi boca era para ofender, de mi boca era para criticar, de mi boca era para causarle daño a otra persona, de mi boca salía para causarle dolor a mi esposa, de mi boca salía para traerle, en vez de bendición, a mi hijo. Les decía: no vas a poder, todas esas cosas. ¿Sabes una cosa? Aún así Dios me rescató. Aún así Dios te puede rescatar. Aún así, tal como eres, Dios puede hacer la obra. Si lo hizo conmigo, ¿qué no puede hacer contigo? Si lo hizo con él, ¿qué no puede hacer contigo? Si lo hizo con ella, ¿qué no Dios no puede hacer de sanarte, de liberarte, de cambiar tu mente? Si lo hizo con los hermanos Peñalosa y estás viviendo en un apartamento de una recámara, ¿quién dice que no tenemos un Dios que te puede dar un hogar? Un hogar. Dios es todopoderoso. Si tú estás sola, estás solo, ¿quién dice que Dios no te puede traer tu costilla? ¿Quién dice que no? ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios dice que cuando Adán, su enfoque era el reino de Dios, ministrar todo lo que se le había dado, y se llegó, cansó y se postró y dijo: ¿sabes qué? No es bueno que mi hijo esté solo. Le traeré una mujer.
Pero ¿sabes lo que va a pasar? A ustedes también les va a traer su Eva y su Adán. Pero su enfoque debe de ser el Señor. Su enfoque debe de ser Cristo. Su enfoque debe de ser las almas. Porque cuando tú pones todo en sus manos, tú pones a Él primero. Dice la palabra de Dios que todo viene por añadiduría. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú has perdido, Él lo viene y lo pone en tus manos. Pero la prioridad aquí es Cristo, la prioridad es Dios, la prioridad es tu propósito, es tu futuro, es tu visión. En tu visión tienes que incluir a Dios, en todas tus decisiones tienes que poner a Cristo como primero. Tienes que ponerlo a Él, porque sí, el talento lo tenemos, muchos talentosos, muchos estudiados con sus GPs y pipipi, popopoy, y universitarios. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No es malo estudiar, es bueno, edúcate, pero no vayas sin el favor de Dios. Porque Dios, aunque tú te miras pequeño, Él te pone en los grandes. Así es que nunca dependas de tu razonamiento. Nunca dependas de que yo lo puedo hacer sin Cristo. Porque déjame decirte que vas a fracasar. Testimonio pequeño. Bueno, es grande, pero lo voy a reducir. Porque es un testimonio grande. Diga, grande. Porque servimos a un Dios. Mi esposa, cuando recién nacido David, antes de que él naciera, me dice, pa, mi amor, quiero estudiar. Le digo, ok, pero mira, no podemos. Quiero estudiar. Le digo, ok, vamos pues. Se inscribió, hizo lo que tuvo que hacer. Cuando llegó a esa escuela, llegó a un al salón, por universitario. Ya sabe que los universitarios tienen otro idioma más elevado, más finito, más finucho, ¿cierto? Y empezaron y ella se sentía chiquita. Decía, amén, aquí hay puro bueno de los que ha estudiado en su país y vienen hablando cosas muy grandes y todo. Y ella estaba ahí. Pero ¿sabes qué? Cuando empezó el proceso de su escuela, empezó el proceso de sus proyectos, empezó y salía de la casa. Yo todavía estaba en mis años como que estaba aquí, pero estaba acá y no sabían dónde andaba, ¿verdad? Pero sabes una cosa, lo que sí yo soy testigo, que antes de salir de esa casa, esta mujer, antes de salir decía, Padre, yo no salgo sin tu presencia. Tú vas conmigo a dar esta clase, porque iba a exponer una presentación. Esa noche, esa mañana, esa clase, la que estaba más alta en calificaciones, pero más alta, que pensaban que todos los alumnos que iba a ganar y todos ya estaban votando por ella. Esa mañana, mi esposa, con todo orgullo, que el Señor la trajo, la puso en esa plataforma, expuso, pero sabemos que no era ella, era el Espíritu de Dios a través de ella. Ella dio una clase que jamás la habían escuchado. Y sabes una cosa, salió mejor que la que estaba estudiada y la que pensaban que iba a ganar. Ella se trajo el diploma. ¿Sabes por qué? Porque puso a Dios primero. No importó que todos los demás. Muchas veces tú te has sentido inferior, te has sentido opacado, te has sentido, men, aquí hay mucho talento, men, aquí hay muchas gentes que están arriba de mí. ¿Sabes una cosa? La ventaja que tú tienes es que tú tienes a un Dios todopoderoso. Él es el Dios que te levanta, Él es el Dios que te levanta, Él es el Dios que te da la sabiduría, el entendimiento. Así es de que no hay temor. Este 2020, todo temor de tu vida se va. Todo temor de tu vida se va. No hay temor porque Dios va enfrente. El Dios Todopoderoso va delante de ti. Va delante de ti peleando por ti. Pero
La cuestión es que seas obediente y lo pongas primero. Segundo punto, Jesús fue a la casa de Zaqueo. Qué impresionante tener, como por ejemplo la iglesia que tuvieron al presidente la semana pasada. Fue un honor tener al presidente en una iglesia. Bueno, qué honor es tener a Jesús en tu casa. Qué honor es en la mañana adorarlo, exaltarlo y abrir tu hogar. ¿Sabes la forma como viene Jesús a tu casa? Cuando abres tu hogar y le dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a abrir para abrir un grupo de vida, porque este grupo de vida atrae el amor de Cristo, porque todos unidos vamos a adorar, todos unidos vamos a convivir, todos unidos vamos a orar uno por otro. Ese es Jesús. Ese es Jesús dentro ahí, se entrona y empieza a resolver todos tus problemas. ¿Por qué? Porque has puesto el primero. Jesús fue a la casa de Zaqueo y comió con todos sus amigos. Así lo hace Jesús. Tercer punto, Jesús, fíjate, Jesús cumpliendo su propósito causó una transformación. A un cobrador de impuestos, a uno que hacía, me imagino que trampa, porque él dijo que iba a regresar 4 veces si había hecho trampa. Jesús comienza la transformación cuando hay una persona dispuesta a ir más allá de sus límites, de sus límites. Cuando tú pones límites y pones de aquí no salgo, mi horario es este, de aquí voy para allá, pero la iglesia necesita servidores. Ay no, ya es tarde, yo estoy cansado, yo no puedo, que vayan ellos, están completos. Mira, el pastor se le ve hasta mucha energía, él puede solo y su esposa igual, lo levanta en oración. Dios te necesita, Dios te necesita. ¿Qué estamos haciendo? Este 2020 es para explotar esta iglesia. Este 2020 es para que explotes tu casa, para que ensanches, para que abras la puerta, abras camino. Pon a Dios primero en todo. Pon a Dios primero en todo. Ámalo con todo tu corazón. Abre tu corazón, tu hogar. El hogar es representación del hogar del Espíritu Santo. Cuando tú abres tu corazón y reposa el Espíritu Santo, Él te trae ideas fantásticas, te da ideas grandes. Él trae todo, Él trae todo el gozo. Dios es bueno y quiere hacer algo contigo. Así es de que muchas veces te puedes decir, yo no estoy calificado, yo no fui a la escuela, yo no sé leer. ¿Se acuerdan de cómo se llama la señora? Socorrito, no sabía leer y fue la que ahí comenzó la transformación de mi esposa. Con una mujer que no sabía leer, puso a Dios primero, buscó a mi esposa, trajo el plan de salvación y entonces comenzó la transformación en ella, que eso atrajo para la transformación de toda la familia. ¿Sabes lo que pudo hacer Dios ahí? Con una persona que no sabía leer. Creo que aquí todos sabemos leer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para agradar el corazón de Dios? ¿Sabes la historia de Job? Que perdió todo. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus tierras, perdió todo. Todo. Pero lo que no perdió fue la esperanza. Él siguió creyendo. Él siguió creyendo. Incluso a sus amigos se burlaron de él. Se burlaron de él. Mira, no que tu Dios. ¿Para qué vas a la iglesia, Powerhouse? Mira cómo te encuentras. Te está yendo de la patada. Mira, no cerraste ese contrato. Mira. Pero hubo un Jacob. Perdón, un Job, ¿verdad? Que estaba creyendo. Aunque todo se veía tirado, sin esposa, sin hijos, sin nada, sin carro, me imagino, ni caballos, ni nada. Estaba solo.
¿qué pasó? Vinieron sus amigos y él oró por sus necesidades de ellos. A pesar de que él tenía necesidad. ¿Sabes una cosa? Cuando tú oras por alguien más, por la misma necesidad que tú tienes, Dios te provee a ti. Dios te acelera tu bendición. Cuando tú empiezas a orar, Padre, dale ese trabajo. Dios está trabajando para ti también. Padre, sánalo, sánala. Dios está trabajando para ti, para que te sane a ti. Padre, en el nombre de Jesús, este matrimonio restáuralo. Cuando ese matrimonio está restaurado, Dios está trabajando también a ti, porque dice la palabra de Dios que Él recuperó todo. Pero no solamente todo, porque Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso para darte lo doble. Lo doble, doble porción este año. Doble porción este año. Doble porción de bendición. Doble porción de felicidad. Doble porción de amor. Doble porción de guianza. Doble porción de sabiduría. Doble porción de unción. Doble porción de finanzas. Todo lo queremos. Este año es el año clave. Este año es el año clave. Yo te voy a decir que te pongas de pie, porque este año comienza un año poderoso. Su propósito de Jesús, ese era, es mi propósito también y es nuestro. Es de todos. Hay mucha gente allá que te necesita. Yo quiero que todos los que están aquí se comprometan para la próxima semana traer un matrimonio, una amiga, un amigo, un vecino, un amigo de trabajo que no conoce a Cristo. Tráelo para la otra semana, porque esta es la visión: ganarlos, discipularlos, conectarlos y enviarlos. ¿Se compromete usted a traer a alguien? Pero levante su mano, no la levante para abajo. Levante su mano, quiero ver su manita arriba. ¿Quién se compromete a traer a alguien? Porque Jesús, ese es su propósito. Él dice en Juan, ponme Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿tú crees en Dios que te va a creer y poderlo traer? ¿Crees en Dios? Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús hizo aquí en la tierra, tú tienes puerta abierta para hacerlo más grande. Tú tienes toda la responsabilidad, todo el poder para expanderlo. Hay gente en tu mente que te está cliqueando ahorita: voy a traer a tal persona, voy a traer al fulano, voy a traer a Juan, a Conchita, a Mengana, no sé quién. Pero sabes una cosa, comprométete. Porque si tenemos una visión y no te comprometes, nada va a ocurrir. Vamos caminando, pero sin sentido, no estamos caminando alrededor. Hoy yo quiero que tú te comprometas y traigas una persona. Puede ser una persona sola, un joven, un hombre, un matrimonio, una familia. Hoy es el día de salvación. Yo sé que Dios quiere trabajar con tu vida. Él quiere trabajar en ti. Él te está impregnando esa visión. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Queremos honrar a Dios. Ponme la adoración atrás, por favor. Y yo quiero que cierres tus ojitos. Música.